as there ever will be. El especial del oso comienza nuevamente. Ah, no. Bienvenidos, ciudadanos de Rock and Wrestling. Mira, magia. A ver, magia. Ya, y le sacó el virus. Bienvenidos, ciudadanos de Rock and Wrestling de dominación.cl. Comienza una nueva sesión de Enter en la radio oficial de todos los fans. Permiso, amigo. Bueno, nomás. Christian Blaskin les habla y la manito ahí de los deditos de Álvaro. La leyenda ñoña de dominación.cl. El Majin Buu de la Dragon Ball Expo. ¿Cómo era? Álvaro Dragon Ball Moran. Sí, Majin Buu Moran. Bueno, y con nosotros, además de las noticias del rock y la lucha libre, tenemos un gran invitado que podríamos decir que al fin vino. Sí, claro, al fin pudimos coordinar. Mucha coordinación. Desde el extranjero viene hacia Santiago. Y no, y es música. Es ad hoc tu nombre también. ¿Ah? ¿De ad hoc tu nombre? ¿Qué? Sí. ¿Qué dijo? Desde la Adrock. Adoc. La banda Errante nos visita hoy, por favor, estimado, preséntese y saluda a nuestros ciudadanos. Hola, seguidores de Rock and Wrestling. Soy Hugh, guitarra y voz de Errante, y aquí estoy para contestar las preguntillas de acá de los estimados. Sí, ahí vamos a estar conversando. Y también vamos a estar, yo creo que de lucha libre. Me parece. Sí, sí, hay algo ahí. Sí. Alguna historia y anécdota. Hay historias sabrosas de sí. No, pero no empieces. No, tengo dos. Ah, dos. Tox. Bueno, como siempre, los invito a que nos escriban aquí, aquí abajo en el Facebook Live. No en la bandera, sino aquí abajo en el Facebook Live. Sopla. Se te había las teclas. Las teclas. Y por supuesto, acá. Siempre se me olvida cómo es la cuestión. Ahí. El dominafono, mire, le hago cosquilla al dominafono, mire. ¡Ah! Se está rascando el dominafono. Se está rascando el dominafono ahí. El más 569-5222. ¿Ah? No es el horario. No, aquí. Sin censura, así queda lo mismo. Más 569-5222-7316. Y no sé si está la hermana de Álvaro Morán para que nos dé el dominafono. Claro que sí. Dominafono. Más 569-5222-7316. Ahí estaba la querida hermana de Álvaro Morán dando el dominafono que está en pantalla para que también lo anote para el resto de la programación de dominación.cl, como hoy Fanplay y el regreso del clásico nocturno que vamos a estar conversando más rato. Me equivoqué de correo, aquí estaba viendo el correo de La Vega, ¿no? El de Enter. Ya, ahora sí. Dame un precio de porno tú. ¡Ay! Bueno, ¿alguna vez ya habíamos conversado con Errante en alguna tocada? Muchos años, 2014. Sí. Ese fue el último encuentro entre este staff y Errante. Y por ahí tenemos alguna entrevista también, creo, en la página web. Exacto. Hay tanta historia. Hay harta info ahí circulando. Pero yo creo que hay gente que tal vez no los conoce en dominación y hay una pregunta difícil que siempre hago yo al iniciar el programa, que es saber por qué Errante, ¿de dónde viene el origen del nombre? Mira, Errante surge por allá en el año 2007 de partida con los integrantes de aquel entonces, y la génesis del nombre venía primero por un asunto que queríamos escribir ese mismo término, pero ya en un lenguaje más originario, más burungún, que sé yo, algo más étnico. Y por cosas de fonética, poca investigación, nunca dimos con una palabra y dijimos ya, este puede ser el nombre de la banda. Así que se quedó el concepto de Errante, pues, que venía un poco más de todo esto del Antiguo Testamento, ¿cachai? Y todos estos pueblos de la antigüedad que nunca se quedan en un mismo lugar. Entonces de ahí viene Errante, pues, que al nivel estilístico y propuesta visual siempre ha ido mutando a través del tiempo, desde que empezamos hasta ahora, ya sea como en la imagen, en la performance en vivo, los estilos entre disco y disco, y así sucesivamente. Pues esa es como la tónica detrás del nombre. Ah, esa es la idea de Errante de la época. Dijiste la época antigua. ¿No? Amigo, ¿no usted estuvo en esa época, no? bueno, y ya que vamos a estar conversando los inicios de la banda, la historia de la banda, anécdota, lo que se viene. ¿Qué les parece si comenzamos con energía y fuerza de Errante, por supuesto, y presentamos con este formato, podríamos decir nuevo, en el Facebook Live? ¿Qué es video, amigo? Con video. Hay uno por ahí, ¿cuál? Creo que, bueno, me mandaste eso, parece, ¿no? Sí, empecemos por este. ¿Cuál? ¿Eso? Sí. La tristeza del hombre común. Exacto. La tristeza del hombre común. En vivo. Y está en vivo, ¿no?
Sí, exactamente, una sesión en vivo. De hecho, vamos a presentar dos videos de este de esta sesión que le hicimos en Rancagua, en Equinox Media, que a cargo del tema audio, porque fue producido tanto en audio como en video, para capturar a cabalidad como la toda la energía de la banda. Entonces, Equinox Media se encargó de la grabación, mezcla y máster de esta sesión. Y por el otro lado, nuestro productor artístico, Rofa Hundes, que grabación, postproducción, montaje y todo lo que involucra la parte visual de la banda. Buenísimo. Entonces, preséntalo tú mismo y para que lo escuchemos aquí y lo veamos en el... Bueno, amigos de Dominación, los dejo con La tristeza del hombre común de Errante. ¿Qué pasó? ¿Problemas técnicos? ¿Sí? Es que era muy triste la tristeza del hombre común. Colapsó. Algo pasó ahí. Sí. Bueno, pero pongamos un tema entonces. Hay música también. Sí, pues. ¿Sí? ¿Qué tema hay? A ver. Gamán, entre la razón y el afecto y la tristeza del hombre común. Vamos con Gamán entonces. ¿Vamos con Gamán? Ya. Listo, está listo. Preséntelo ahora sí y lo escuchamos. En Dominación. Bueno, aquí los dejo con La potencia de Gamán, que es un single del año 2016 que colaboramos con nuestro amigo de Max Lucha Libre. Ahí viene nuestro vínculo del rock, el wrestling, de lo que vamos a seguir hablando más adelante, así que los dejo con Gamán. Dominación.cl. Drive.
Pulso Cero. Personaliza tu estilo con los estampados que quieras. Estámpate lo que quieras con Pulso Cero. Y estamos de regreso y ahí escuchamos el tema de la banda Errante que estamos presentando hoy, Gatman. Exacto. Sí, y tiene un significado japonés. Exactamente, así, es un término japonés que habla acerca de la perseverancia y como de soportar lo insoportable. Entonces, esto fue inspirado bien en nuestro amigo de Max Lucha Libre, que nos pidieron un tema para su temporada 2016. Y ahí surgió todo como hablar como de la lucha libre de alguna forma, como lo que significa hacer el oficio en sí, pero no de una perspectiva tan literal. Pues entonces aquí surgió toda esta metáfora hasta que llegamos al concepto de Gamán, y es que lo que acabamos de escuchar. Sí. Oye, ¿cómo le gustó a los cabros de Max? Sí, caleta. Lucieron por lo menos temporada 2016-2017. Uh-huh. Creo que ahora van a sacar otro tema, pero con otra banda, obviamente. No, pero está bien. Pero si pueden mostrar más bandas. Exactamente, es la idea. O sea, sí. Más adelante ellos pueden sacar a lo mejor un compilado con los singles de... De hecho, nosotros participamos en segunda ocasión con esto, porque en 2012 ya teníamos registro como... con esta misma colaboración, que era Campo de Batalla, que también fue un tema de esa temporada 2012-2013, hasta 2014 creo que duró ahí vigente esa canción. Buenísimo. Oye, ahí ya una mezcla ya de lucha libre, que después más adelante vamos a hablar un poco. Y antes que sigamos, los vuelvo a invitar para que nos escriban aquí abajo en el Facebook Live, si conocen a la banda, si conocen aquí a... al Jebu, y lo quieren echar al agua también, todo lo que quieran comentar acá en Enter, en dominación.cl, y por supuesto el dominafono, que ahora sí, mire ya. A ver si puedo hacerlo ahí, como que estuviera moviéndose el compás de la, haciéndole cosquilla. Arde, papi. Una cosa así. Oye, Errante, ¿de qué año ya está activa? Empezamos en 2007, pero a nivel discográfico he empezado en 2010. Uh-huh. O sea, ya la primera producción de estudio, 2010, después 2012, 2011 un segundo cambio integrante, que es la formación que actualmente poseemos. Después, 2014 tuvimos otro disco, 2016 tuvimos un EP, también tuvimos este single, y 2017 sacamos un split, que es lo que estamos escuchando ahora de fondo. Y eso es lo que llevamos hasta ahora en discografía. Buenísimo, harta discografía igual. Exacto. han ido avanzando rápido, sí, de alguna manera. Prolífico, por así decirlo. ¿Cómo ha sido ese avance? ¿Le ha costado? Mira, en primera instancia sí costó, porque era como el típico proceso de descubrimiento antes del primer disco, que te demoras y lo remasticas y lo reformulas hasta llegar al resultado final, pues. Y ahí obviamente tuvimos un distanciamiento de un guitarrista. Yo tocaba bajo en ese entonces, tuve que cambiar de rol, aprender a usar pedales de efecto, onda, instruirme más. Entonces en 2010 grabamos Fragmentos Dispersos ahí con Ricardo Rosso en Rancagua. Y ese fue nuestro puntapié inicial. Grabamos ese disco, grabamos un videoclip, y ahí surgió otro quiebre, que se fue el batero y el bajista. Entonces ahí quedé yo solo, y llegó Gustavo Pinto y Felipe Rebollido, que son los actuales ahí cabecillas de la base rítmica, batería y bajo. Y esa es la formación con la que hemos sacado más discos, hemos tenido visualización en prensa, nacional, internacional y nominaciones varias. Oye, ¿y ese paso de cambiar de instrumento ya venía ya con algo de práctica ya? No, nada, ¿no? Fue en el momento, porque... audicionamos guitarrista, y como que el típico guitarrista que tú encuentras en esta búsqueda es como el guitarrista solista, el del solo y cosas. Y Errante es más una esencia de riffs, es algo más frontal, no es tan, ¿cómo decirlo? Como esta cosa tan bonita, tan trabajada. O sea, igual hay un trabajo de composición de fondo, pero es una esencia más cruda. Y este tipo de guitarristas nos mermaban toda la composición, pues entonces nunca llegamos a un quórum con ese tipo de personajes. Y dijimos, puta, Jebo, agarra la guitarra, pues. Y la dificultad, sí, que yo soy zurdo. Entonces ya surgió toda la otra vorágine de buscar la guitarra y encontrar una guitarra de zurdo, porque estadísticamente hablando, para el que no lo sabe,
de cada 10 guitarras, una es de zurdo. Entonces ya reduce todo lo, las posibilidades. Hasta que por esas casualidades encontré una, empecé a practicar, me sabía un poco los temas, en esquema, así que le empecé a sacar el rollo, después me instruí como en los efectos y ahí nos empezamos a tirar al choque con la segunda formación de Rante. Resultó. Exactamente, de ahí surgió este quiebre y llegaron los chicos y con los chicos ya puta, puras flores. Onda, la composición ya adquirió otro tono porque ya tenemos influencias similares, entonces era más fácil comunicarse. Y ahí surgió Percepciones Difusas, Punto de Quiebre, Nuevos Colores en el Lienzo, que es el EP, y el Split con Beduino, que es una banda de ahí arrancada también, que nos decidimos asociar y sacamos todos cuatro temas. Sí, ese Split también lo vamos a comentar después. Excelente. Y bueno, lo que ha estado haciendo ahí con lo de Errante, y de alguna manera no dejar el proyecto, igual es como interesante esa historia, porque siempre aquí contamos la, de alguna manera, para la gente tal vez que nunca quiere hacer nada o, uh-huh. o no sé, pues en el caso de ustedes que tuvieron que cambiar de tú tuviste que cambiar de instrumento, hay gente, no, es que no puedo, y de alguna manera motivar de esa manera. Ah, claro, la constancia está también, eso. Ya uno como músico, artista, como quieres llamarlo, uh-huh. también los medios que se dedican a difundir esto, como ustedes, por ejemplo, que igual es fácil tirar la toalla, porque mira, por la hora que es, ¿cachai? Un viernes, estamos haciendo el programa, ¿cachai? Y podrían, no sé, pues estar haciendo la previa para ir a jugar a algún lado. Sí, y así, tomando. ¿Cachai? Andar tomando, fumándose un cañito, no sé, pues. El gusto de cada uno, pero cada uno decide al final qué hacer con este tipo de instancias, pues. O no hacís nada, o te volví un vehículo de acción y realizáis todo lo que querés plasmar, pues, a nivel artístico, o de difusión, o lo que te sea más cómodo. Lo que sea más cómodo. Bueno, vamos a seguir conversando con Errante, por supuesto. Yo los invito a que se unan a rockandwrestling.com porque tenemos tremenda cartelera para este viernes, también para el resto del fin de semana. Y el fin de semana está lleno de eventos. Uno de repente nos llegan eventos y nos dicen, vayan, no, pero es que no podemos. Demasiada todo. Cobertura. Exacto. Sí, no, uno podría ser. ¿Lo bajaste? Sí, amigo, sí, se los bajé. Oh. ¿Ah? Oh, pero. No, no, todavía no. Espérense. Dijo, justo me enseñó, sonó el. Y como que no había terminado de completar. Como el Chavo del Ocho. Sí, a los Chavos del Ocho. Oye, y bueno, hoy día, después de las 10, tenemos, déjeme buscarlo por aquí, el evento que nos interesa, porque nos invitó Martín Poblete y los Retrosónicos. ¿Se acuerdan, amigón, que alguna vez vino para acá? Claro que a tocar sí. La armónica y toca hasta los temas de WWE en armónica. Mira tú. Sí, al que lo entendió, sí, porque en armónica uno no entiende muchas veces la música. Solo para instruir. Sí, pero Martín Poblete y los Retrosónicos hoy va a estar junto a Cano Saavedra presentando un espectáculo. Y lean esto para que se preparen para gente drogada. Ájale. Porque hoy día creo que habían como el 20 y todo ese asunto. Bueno, pues que diga de la gente que disfruta de la cannabis. ¡Vivo! ¿Ah? Que me acordé de alguien que una vez entrevistamos y nos preguntó. Y nos habló de WrestleMania. Y me acordé. Ahí con eso lo digo todo. Bueno, el evento se llama Volaré, concierto para gente drogada, donde Martín Poblete y los Retrosónicos va a estar con el humorista Cano Saavedra. Ah, qué bueno. Así que debe ser entretenido. Aquí nos invitaron para ir para allá, así que a ver si alcanzamos a ir después de Carrete Manía. Esto es en el Bar Gres en Providencia, y aquí dice que serán testigos de cómo música y comedia unen fuerzas para celebrar la fecha internacionalmente conocida como el 420. Justo la música. Y por acá dice, hay preventas todavía en Eventreat o en el Bar Gres. Y el día del evento se pueden comprar allá mismo. Se recomienda llegar volado. Viernes 20 de abril, 22:30 horas, en el Bar Gres, Antonio López de Bello, Providencia. ¿Qué pasa? Uy, me chavigué. 3 luquitas en la entrada. Así que para que vaya a disfrutar del evento Volaré. Y disfrutar ahí, no sé, pues, si quiere salir con los ojos rojos después. Cualquiera puede. Martín Poblete y los Retrosónicos también lo pueden encontrar en la videoteca de dominación.cl. Claro que sí. Gracias. Bueno, y ya que estamos hablando de eventos, ¿hay algún eventillo por ahí? Mira, para adelante. Sí, el 25 de mayo. Igual queda un mes aprox, pero desde ya lo podemos anunciar, que es en Bar 1.
Nuestro amigo de Beduino va a lanzar su disco debut que se llama Quemadura, y ahí vamos a estar apoyando la causa junto a Beduino, Hienas y Red Valley, si no me equivoco. Todas las bandas son de Rancagua, así que vamos a estar ahí como haciendo soberanía en Baruno. Más info todavía no tengo, pero los puedo invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Sí, dele, ¿no? En facebook.com /errantebanda, en errantebanda en Instagram y @errantechile en Twitter. Y ahora en este mismo preciso momento, en errantebanda en Instagram tenemos un concurso. Sí, dale. Así que mira, si nos quieren... Faltan las fanfarrias, ¿no tienen las fanfarrias? No. No, gracias. No. No importa. Resulta que en nuestro Instagram tenemos un concurso que estamos regalando parte de nuestra discografía en físico, que sería el EP Nuevos Colores en el Lienzo y el Split, porque el resto de las ediciones están agotadas. Uh-huh. Así que los invito a seguirnos en Instagram Errante Banda, y hay una historia que con un boomerang de dominación.cl, y ahí nos escriben por interno, responde la historia con la frase quiero ganar. Y ahí entran en un sorteo, mientras dure el programa Dominación, desde las 6 hasta las 8. Hasta las 8 vamos. Ahí tienen para participar. Entonces vamos a estar hasta las 10 hoy día, para que más gente participe. Excelente. Bueno, ya saben, entonces el concurso en Errante. Errante Banda en Instagram. Atento ahí, sí, para que... para allá, participen. Síganos. Eso. Bueno, encima que es... aquí Jebu nos está invitando. Jebus. Sí, Jebus. Oye, bueno... parece que ahora sí copié la... ¿O no? No, parece que no. De ahí el... no sé, no. Estamos, es que estamos en vivo acá, siempre pasan estas cosas, pero... Es más entretenido cuando la gente sabe que estamos en vivo. ¿Esa música es de Juan? Ya la mató. Ya la, sí. Bueno. Ya sabe, ya entonces... participe en el concurso de Errante Banda en Instagram. Y únase también a las redes sociales de dominación.cl. Y rockandrosling.com. Sí, el dominafono y el Facebook Live, acuérdense, porque tenemos ahí uno. Nicolás Fernández Alarcón puso interrogación, ¿o no? ¿Qué fue eso? ¿Qué habrá sido? ¿Será por el cómo se llama esto? A ver. Está con eventos, amigo. Tiene música de evento, amigo. ¿Tiene música de evento? Sí, pues. Y dice, ¿y quién lo mandó? ¿Me conoce? Sí, como lo conozco de alguna parte. Podría mandar, dice, hola, buenos días. ¿Pueden hacer propaganda esto, por favor? Mi nombre es Paul. Paul Stanley. Y siempre veo sus programas. Un saludo al tío Oso. Si le dice tío Oso, tío por Oso. Algo. Oh. Sí, sí. Está como los sacerdotes, amigo, ahí. Bueno, Cancha Musical dice 21 de abril, mañana 21 de abril en Genaro Prieto con calle 2, Puente Alto, a las 18 horas, y dice 500 pesos en puerta. 500 pesos, bueno, me faltó un cero. No cero. 500 pesos, y dice los RP, proyecto ensamble, área sucia. ¿Vos mismo? Sí, no me acordé de alguien que se rasgue. ¡Ah! Nico Insano, parece, dice Camila Godoy y Chico no sé cuánto. Es que nos mandó los nombres, pues tiene que mandar los nombres. Si nos está escuchando, y le vamos a escribir aquí para que nos avise. ¿Cuánto es el choque? Está cayendo el carnet. Sí, demasiado. Sí. Ya, ahí le dije que nos llame para que nos llame al dominafono, ¿qué es, amigón? ¿Dominafono? Sí. Me equivoco. Ah, pero está bien. No, está bien. Está bien, con aplauso. Dominafono +569 5222 7316. Muchas gracias. Está el dominafono, cortesía de la hermana oficial de Ana. Bueno, ya sabe, ya entonces, Errante de Banda en Instagram, y puede participar por el concursillo. Oye, después de todas las alineaciones y seguir en constante avance y errando, y yo creo que no sé si errando será la palabra. Sí, pero sí. Ensayo, bueno, y error hasta sí, llegar a lo que siempre, bueno, siempre se va haciendo, sí, error, y va aprendiendo en esta cosa. Exacto. ¿Quién es el que escribe y compone en la banda? Mira, ha sido un proceso bien paulatino, porque obviamente, como por ser el integrante más antiguo, se asume que puedo hacer todo, pero obviamente llega un momento en que empecé a delegar. Pues de hecho, el primer disco que ya fue como netamente así
como el proceso más retroalimentación. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ah, ya. Fue punto de quiebre, porque en Percepciones Difusas en 2012 era como que fue la iniciación de toda esta nueva formación, pero obviamente no está el fiato así como full, ¿cachai? Porque fue un año nomás, entonces fue algo súper fugaz, rápido. De hecho, parte del disco lo compusimos acá en Santiago porque nos ganamos unos meses de ensayo en Rocaxi, ¿cachai? Entonces ahí estuvimos ensayando, viajábamos, ¿cachai? Y ahí surgió como la génesis del segundo disco. Ya el tercero lo hicimos más reposadamente en Rancagua, y ahí durante un año entero trabajamos las composiciones, pues, y ahí surgió todo este más ir y venir de ideas, ¿cachai? Y ahí empezaron a participar los integrantes de forma más activa. Igual siempre cada uno ha hecho sus partes, pues, pero a veces yo llego con el esqueleto de la canción, a veces Gustavo tiene una parte, a veces Felipe ha llegado con una línea de bajo, entonces no hay un protocolo de composición, pues. A veces llega la letra primero antes que la música, o al revés, ¿cachai? No hay una pauta, pues, porque el proceso fluye espontáneo, pues. No tiene un... Sí, se va armando en el camino. Claro, pues no es un hilo que decir, ya, hoy día me va a sentarse la guitarra, hoy día la batería, es más rato el bajo. No, pues ya no. No, yo aquí mando y esto. Claro, no, así, para nada. En mi banda yo. Claro, no, nada de esa wea de mastermind y weas. Pues igual yo manejo las redes, ¿cachai? Pero eso no significa que me dé este poder peyorativo, sí, yo soy errante. No, esa cuestión no existe. No. Errante somos los 30 errantes que somos actualmente. Buenísimo. Ahí va, entonces. Ya sabes. Sí. Audio. Oh. No llamaron, pero mandaron. Audio. Mandaron audio, ya. Pues, a ver que nos cuente qué evento se trataba. Porque no entendimos mucho el evento. Vamos. Deja darle todo a volumen. Es un evento musical local. De donde estamos hartas bandas de, bueno, unas de Puente Alto y otras de San Bernardo. H Escuela, Proyecto Ensamble, Área Sucia, Los RP, Malva Chico Insano y Camila Godoy. Son harto, o sea, variación de estilos de música, o sea, jazz, tenemos rap, rock latino. Amigón, por Kina. Lea lo último. Y manden un saludo a mi hermano Cristóbal, que le gusta el programa. Un saludo a Cristóbal. No, pero cómo no. Un saludo a Cristóbal, entonces, que siempre escucha los programas. ¿Música de Cristóbal tiene? ¿Esa música sin copyright? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, porque era como la de Juan Logan y nos bloqueaban. Es que aquí mandó saludos Juan Logan, porque usted sabe que siempre a Juan Logan hay que saludarlo. Yo le digo siempre en la banda, porque Juan Logan es el... Música de Juan Logan. Es el fans oficial número uno de Dominación, de todos los programas. Así como, hay comerciales y está Juan Logan. Entonces, un saludo por favor de la banda Errante para Juan Logan. A cual camarita. Un saludo a Juan Logan de parte de Errante. Bien. Y bueno, así como Juan Logan, todos pueden escribirnos aquí en el Facebook Live, o también mandarnos audio, como lo hizo acá el amigo, y que nos mandó un evento aquí, solo a 500 pesos, en Puente Alto, Genaro Prieto, con calle 2, Puente Alto, a las 18 horas, donde hay 6 bandas tremendas. Y oiga, y también dice, gran personaje Juan Logan, dice acá el amigo que nos envió el evento. Mentiroso. Todo el mundo conoce a Juan Logan. Sí. Debería ser un programa acá, Juan Logan. Oh, el programa. El especial de Juan Logan. Oh, ¿se imaginan? Sí, bueno, saludo a Juan Logan, que nos debe unas hamburguesas, unas longanizas. ¿Y qué más debe? No sé, vino a buscar las puras fotos. Ya, saludos. Ropa sucia de Juan Logan. No hablemos de ropa sucia. Ah, ya. Ya, bueno, en rockandwrestling.com los invito porque... Ah, ¿verdad? ¿Se copiaron? Pues, no, pues que deje de ver si... ¿Para qué le voy a pasar el este si no se copia? No, pues no se ha copiado, ¿ve? No, pues no ve que me apura y se me olvidó. ¿Qué estábamos? ¿Por qué no? Colorado, no te gusta el cuento, anda guardado. Pero ¿por qué me trae ese otro, hermana suya? Claro ya. Que sí. Oye, ya, bueno, como siempre los invito a que se unan a rockandwrestling.com y dominación.cl con la información, las noticias, y en rockandwrestling.com contacto @rockandwrestling.com
y para dominación.cl, prensa@dominacion.cl. Al final es casi lo mismo porque estamos unidos en la causa por la música chilena, los eventos ñoños y los artistas chilenos. Lo podemos lograr. Eso. Y lo hemos logrado. Sí, bueno. Oiga, amigón, usted que le gusta la... Y se acuerda siempre de Fauna Primavera por el amigo que se bañó en la piscina del Espacio Broadway. El festival, se viene ahora el festival Fauna Otoño. ¿Cuándo? El 12 de mayo en el Espacio Riesco, y definió los horarios para este tremendo evento. Desde las 16 horas hasta las 4 de la mañana hay fiestoca, amigo. Sí, así que va a estar ahí. Creo que el que más llama la atención es Mowai. La banda que es como los Gremlins, los Mowai. Sí, Mowai, sí. Es un término, pero al final es... Era como la de ahí, sí, venía la idea. Es una idea. Esa banda como que la que más llama la atención, parece. Sí, he visto por ahí unos contactos. Porque el resto es pura chaya en realidad. Sí. Oye, por lo menos a título personal. Bueno, no van a invitar por sus patines. Chuta. No. Bueno, a título personal cada uno le gusta, sí, siempre... Sí, por eso, a título personal. Sí. Bueno, nunca hemos ido al Fauna Otoño, pero sí al Fauna Primavera y... Ya. Como Fauna Primavera es bastante... Sí, es bien ecléctico. Bueno, sí, yo también reconozco haber ido en una oportunidad. Sí, estuvimos allá. Incluso un amigo de nosotros se bañó en la piscina del Espacio Broadway y cerraron. Nunca más se pudo ocupar. Las opiniones vertidas en nuestros programas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Ah, para pa asegurarnos que nos inviten al Fauna Otoño. Bueno, sábado 12 de mayo en el Espacio Riesco. Desde la preventa que queda es de 38 luquitas. Y hay descuentos con tarjetas y algunos bancos, como el Banco Falabella. Y la fiesta es desde las 12:30 horas. Hay fiesta y tocata, imagino. Tremendo evento ahí, Fauna Otoño, en el Espacio Riesco el 12 de mayo. Y bueno, ya que estamos con Errante, ¿qué te parece si vemos? Pues tenemos que copiarlo. ¿Es verdad que me dijo que se los pase? Sí, ya estamos copiando aquí unos videos para que los veamos, porque en este formato nuevo. Gracias, amigo. Puta, que está como conectado, está esperando el. El turulululi. Bueno, para Errante, los planes del split. Por ahí había un evento que lanzaron la otra vez, que lanzaron el disco sí, pues, de hecho esto tuvo todo un viaje, por así decirlo, porque partió en 2017, grabamos entre junio y octubre el split. En ese paralelo nos llevamos unas copias, unos promos a Europa con un amigo, así que anduvo primero una difusión europea y de ahí volvió y lo lanzamos online y alcanzamos a agarrar todos los recuentos de fin de año, así que desde 2014 que estamos en todos los recuentos de fin de año, por lo menos como Errante, representando a Rancagua, mejor disco, canción del año en algunos lugares, en algunos sitios. Así que bien, pues tuvo una buena recepción para pa llegar a una época tan como de corte, que fue en octubre, porque por lo general los medios empiezan a trabajar desde ya sus recuentos con antelación, entonces ahí alcanzamos una colita, nos escucharon y seguimos la difusión y hemos tenido todo esto que es 2017, 2018, ya para... Y en marzo de este año lanzamos en físico el split junto a Beduino. Y no sé, pues si lo quieren buscar, está en errantechile.bandcamp.com. Estamos en Spotify también como Errante. Así que ahí lo pueden escuchar, y si les interesa tener una copia, porque hay gente igual que tiene ese sentimiento más coleccionista. ¿Hay copia para los coleccionistas? Exactamente, está a 5.000 pesos y lo pueden conseguir en errantechile@gmail.com. Que en formato CD Pro, o sea, no es el típico disco grabado, ¿cachai? Ya abandonamos. Un disco en una bolsita. ¿Sí? Exactamente, ¿no? Tiene un árbol súper bueno. De hecho, lo hizo el mismo baterista Beduino, que es el diseñador. Ahí un saludo para Sebastián Garrido. Sí, vimos ahí con unas calaveras y unas flores. Sí, tiene un arte bien particular, que es como una representación del hombre contra la naturaleza. Entonces sale esta imagen como de Ícaro, que se le van quemando las alas y está luchando contra la naturaleza, y de hecho da la particularidad que este disco no es conceptual, pero al juntar los temas se armó un concepto bien particular, porque los temas de Beduino están como ligados a la naturaleza por sus títulos. Entonces abre con Cielo Herido y termina La Primera Lluvia, que es los tracks de Beduino, y nosotros vamos al medio
con Entre la razón y el afecto y La tristeza del hombre común, que abordan como esta faceta humana. Pero eso no fue nunca conversado entre las dos bandas, fue como que salió nomás y hagamos dos temas cada uno y pum, los metimos y quedó este concepto sin ser concepto. Buenísimo, oye, tremenda cómo la nació. Y bueno, también a mí lo que me gustó, no porque esté acá, te voy a decir que me gustó, ¿no? Gracias. Lo que me gustó es que es el paso a paso que fueron dando con este split, porque como que lanzaron la idea, lanzaron la música online, lanzaron unos eventos, hasta que lanzaron el disco físico. Exacto, sí, pues fue una escalinata, pues revelamos la portada. Bueno, esto todo un aprendizaje a lo largo de los años, cuando tú empiezas a analizar otras bandas, cómo trabajan, porque obviamente uno empieza ya y dice, ya tengo los temas, los grabo, los subo y quiero que me escuchen. Pues. Sí. Y no, pues es toda una curva de aprendizaje que también... que uno como músico independiente tiene que instruirse, pues, tanto como lo que es la composición, cómo trabajar en estudio de una forma óptima, porque también grabar todo lo que han grabado un disco, saben que es un proceso estresante, pues. Sí. Entonces tienes que estar ahí en focalizado en aquello y en paralelo después trabajar, tener un plan de trabajo para difundirlo, pues. Nosotros igual partimos, por ejemplo, en 2010, 2012, como súper tímidos en ese aspecto, ya en punto de quiebre nos soltamos y dijimos, ya puta, tenemos la herramienta, démosle. Entonces ahí nos tiramos los medios, liberamos un videoclip que fue como de buena factura, que fue punto de quiebre, y también fue un golpe en la mesa porque no fue nada ortodoxo, fue un video de 7 minutos. Entonces ya nos escapamos del asunto del single y por ahí nos fuimos como cautivando, por así decir, a la prensa nacional, que a veces medio esquiva con propuestas de regiones. Sí. Pero obviamente para mostrarte tampoco tenés que andar llenando la carta, vos es que soy de no, que no sé dónde, sino que tienes que ir sólido, presentar, hola, somos tanto, redactar una buena nota de prensa, adjuntarle fotos, links de para dónde hipervincular, no sé, la gente que lleva más en esto sabe que se trabaja con MailChimp, que es una herramienta bien útil en este tipo de labores, pues. Entonces todo eso ha ido progresando a lo largo de los años, adquirimos nuevas herramientas para difundir nuestra propuesta como errante. Sí, eso es tremendo, la difusión que han hecho ustedes, ya sea, porque primero era como ustedes, después ahora como que ya tienen una... ¿Están unidos ahí con alguien? Sí se puede decir. Pues, este año estamos en una alianza con Red Exodia, un saludo a Red Exodia y a Juan Guillermo Carrasco, alias Billy, como sí, lo conocen todos. Billy, buen tipo. ¿Estará bien en estos momentos? ¿Por qué? Sí, ¿qué la pregunta? Viernes, pues. Su cuerpo ya lo sabe, en una de esas. Pero bien, pues así, de hecho él nos ha potenciado harto en este paso como más pro, por así decirlo, porque nos ha dado herramientas para poder decir, ya, se puede lograr, porque igual llega un momento que está ahí, no sé, pues nosotros llevamos 11 años, cumplimos este año 11 años de trayectoria, entonces tú empiezas a comparar, pues, como con otras bandas, y puta, yo en 11 años he logrado esto nomás, pero podéis lograr más. Entonces ahí surgió esta alianza con Billy, a lo largo de la propuesta audiovisual y lo que es en vivo, lo hemos trabajado con Ro desde los inicios, también ha sido un crecimiento como a la par, porque él tampoco en su inicio, en los orígenes no tenía tanta experiencia con las cámaras, se dedicó a estudiar cine, ahora ya salió, es egresado y ya, claro, mutó a otro nivel, nuestros videos fueron cambiando y de hecho ahora lo que están viendo ahí, no sé si lo ve la gente en paralelo, sí, eso fue como nuestro último esfuerzo, que es una sesión en vivo, de hecho nunca habíamos intentado hacer algo de esta envergadura, porque igual es un ¿cómo se puede decir? Un esfuerzo de otra forma, por ejemplo el videoclip ya tú estás ahí, grabáis en distintas locaciones, pues lo juntáis, es actuar, ¿cachai? Buscar las locaciones, esto no, pues plasmáis una sesión en un día, ¿cachai? En un par de horas, ahí con las cámaras todo junto en su... donde tiene que corresponder, y él como audiovisual tiene que captar todo esto como lo que plasma la banda, pues sí. Entonces, oye, conozco esa banda, la he visto. Me suena ese tipo, sí. Ese chascón. Sí, hoy sí, es tremendo video. Y bueno, aprovechamos que ya el video cargó y presentémoslo ahora, sí, que la gente quiere ver este formato Enter Online Tonight. Verlo a través de el Facebook Live de dominación.cl y presenta tú mismo el video. Bueno, aquí los dejo con la sesión en vivo de La tristeza del hombre común.
que es parte de nuestro Split 2017. Búsquenlo en Spotify y ahora disfrútenlo en las pantallas de dominación.cl. Dominación.cl. Yeah.
Dominación.cl, la radio oficial de todos los fans. Y ahí estamos de regreso en Enter, mientras seguimos viendo el video, tremendo video ahí, tremenda sesión en vivo de el... ¿Cómo era? El hombre, la tristeza del hombre común. Eso, la tristeza del hombre común. Me acordé de mi amigo Álvaro acá, la tristeza del hombre común. Oh. ¿No? Oh. Así se va para la casa todos los días, después de hacer la radio. Pero porque, Bruce Banner. Sí, porque anda con la wea y después se va triste. Bueno... ya como saben ya, nos escriben abajo, Rodolfo, aquí abajo de Facebook Live. Y pueden ser parte de Dominación.cl. Oye, y aquí nos pregunta Harold o Jarod Grayson, ¿qué les parece el nuevo papa de Ghost? Y estaba viendo aquí en internet y creo que se cambió la máscara, no me parece, ¿no? Ah, bueno, aquí dice, aunque sea el mismo con otra máscara. Sí, está haciendo otra máscara el... No, es que nunca nos han invitado a ver esa banda, así que... No hay cuña para Ghost. No, pues, así que, oye, y pregunta si están sorteando algo. Claro, estamos sorteando algo en el Instagram de Errante. Exacto. Errante Banda, claro, en Instagram. Métase, únase. Sorteando discos. Sí, y únase a todas las redes sociales de Rock and Wrestling y de Dominación.cl. Ahí tenemos siempre algunas cosillas para sortear. Y Juan Logan, como siempre, sus preguntas. ¿Qué? ¿Juan Logan? Sí. Aguante, Juan Logan. Sí, ¿lo viste? Pregunta de inmediato así: ¿cómo han sido los locales donde han tocado? ¿Hay buen ambiente? Mira, súper relativa la respuesta. Porque hemos, obviamente, a lo largo de los años hemos tenido buenas experiencias, pésimas experiencias, regulares. Ahí tú vas filtrando, pues, y obviamente va. Sí, como que el que paga con chela. Claro, no, que no, paga. No, o sea, ya fue, ya pasó esa época, entonces de hecho por eso nuestra presentación ha sido cada vez más reducida en la agenda, por nombrarlo de alguna forma, porque obviamente buscamos la sustentabilidad de la propuesta, porque no podemos estar por las gracias, ¿cachai? Sí. Yendo a todos lados. Vengan nomás, así como ya y... No, chao. Y hay que ya lo impresionar. Ya fue. Les estoy haciendo el favor que sí. No tienen mi bar. Exacto, no, es que les vamos a dar difusión, eso es mentira. De hecho, entre no, más local la banda o emergente, igual es medio manoseado el término. Mientras la banda sea como no de alta convocatoria, porque aquí, seamos honestos, todo lo que parten en esto no comienza con un fandom así enorme, hoy llenemos los bares.
Entonces, obviamente el dueño no le pone mucho énfasis, pues te difunde una semana antes con cueva, ¿cachai? Y si tú no tenés, como lo hablábamos hace un tiempo atrás, de la difusión de rigor, tu evento se pierde, tú vayas a tocar, trasnochar y no sé, pues te lleva, obviamente esto no empieza a la hora que tú tienes estipulado, se retrasa, que el viaje, y al final es todo un esfuerzo, perdí un día. Sí. Entonces, obviamente ahora no hemos dedicado a seleccionar mejor nuestras fechas, pues. Y ahí hemos tenido buenas instancias y han resultado mejor, pues. Porque hemos recibido de vuelta, ya sea con la plata de los entrados o vendiendo merchandising, hemos sustentado parte de los gastos que conlleva estar en la banda, pues, ya sea el transporte, y ahí sí, se van guardando. El transporte, yo creo que es lo dinero, más esencial. Esencial, obviamente, porque andar en vehículo igual es fundamental por todas las cosas que uno anda trayendo. O sea, tampoco es la tónica de andarse arriesgando ahí con los instrumentos por el carrete, no, qué sé yo. ¿Me llega, chofer? ¿No? Claro, no, pues si hay a carretear, mejor deja las cuestiones en la casa, sí. Y no toquís, pues, ¿no? Sí. O sea, hace la pega. A veces igual nos enfocamos más en eso, no en andarse curando. Ustedes, obviamente, después viene el carrete post, pero pre nos preocupamos de que sea bien bien pro lo que presentamos. ¿A quién le mandó ese saludo? ¿Se le pasó? Ah, pensé que le estaba mandando saludos a alguien. Bueno, oye, estuvimos escuchando el tema de Max Lucha Libre. ¿Cómo fue la experiencia en ese sentido? ¿Quién te dijo? A ver, si podía decir, ¿se puede decir nombre de no, quién? No, sí, pues claro, sí. Yo conozco a los chicos de Max de hace muchos años. ¿Sí? Por eso te digo, yo conozco, por ejemplo, a Guanchulo cuando practicaban en Machalí, cuando Max Lucha Libre era ML. De esos inicios conozco a la federación, o sea de la Génesis. En el patio del agresor. Exactamente, en el patio del agresor. Quería puro escuchar su historia. El dato rosa. Sí, sí, pues ahí partió lo que es actualmente Max Lucha Libre, pues igual obviamente en ese entonces no había toda esta pirotecnia, por así decirlo, toda esta organización como funcionan ellos actualmente. Entonces ahí en 2012 surgió como esta cosa ya en típico, medio en serio, medio en broma, oye, si no, y si hacemos una colaboración, ¿cachai? ¿Si hacemos un tema? Claro, hagan un tema, ¿cachai? Lo pasamos en los eventos y ahí como que se vaya generando este ruido con Errante. Y ahí empezó la colaboración, pues en ese entonces con Campo de Batalla, ¿cachai? Después pasaron los años y los chiquillos dijeron, ya puta, podríamos renovar la canción. Y ahí surgió Gaman, pues, y se grabó esta, son composiciones específicas para Max Lucha Libre. De hecho no están ni en Spotify, están así como en YouTube, o en nuestras ediciones físicas, que siempre incluimos bonus track. Ese es como el gancho que tenemos con lo material, porque hay temas que no están en internet, entonces están solo en el que tiene el disco, pues, y ahí vamos calando estos bonus, pues, como Gamán. Buen dato ese, para que quiera un disco. Sí, pues, o sea, el valor agregado que hay que darle, pues, porque siempre está todo como ahí, pero aunque ofrezca las cuestiones gratis, ese ni siquiera la... Porque la capacidad de atención de hoy en día es súper limitada, pues, entonces, aunque esté en todos lados, siempre dicen, uy, ¿dónde lo encuentro? Sí, pues no hay... Y eso... Por eso de repente, antes cuando hacíamos más radio online, siempre decía, errante... se escribe sin H, ¿verdad? Porque la gente que lo escuche, ¿no? Y la gente que decide, claro, a veces mucha, igual lo buscan con una H. Sí, pues obviamente pero uno bueno, no se cosas. Puede meter ahí en la ortografía de las personas, pero está bien, pues, pero es válido. Bueno, sí, bueno, hoy en día se da para todo eso. ¿Y cómo fue la experiencia ahí después con los cabros? Ya después, ¿igual les gustaría hacer más temas? ¿O? Mira, ¿sabéis que no? Hace tiempo que yo por agenda, por tiempo, y que ya no me dan, de hecho no he ido a los eventos como hace 2 años, más o menos. Entonces estoy ya, pues, un año y medio, pasa, no sé. De hecho, a lo mejor mañana voy a ir a dar una vuelta, si es que me da un poco la cabeza. Pero hace caleta que no presenso la no lucha libre en vivo. Dilo, no me han invitado. No, hay que pagar la entrada, qué tan rata eso de andar con el canje por la vida. No, a mí no me gusta. Exactamente, ahí pegando el garrotazo, no, hay que... Obviamente, así como uno invierte en sus discos y invierte en su show, entonces hay que ponerse ahí, pues. Pero bien, pues no sea ni un rollo, o sea, yo por tiempo no he ido a ver los eventos de lucha y vendrían los de Santiago igual, pero no me da, pues. No da el tiempo. No da el tiempo.
Pero entonces, ¿te gusta la lucha libre? Sí, caleta. ¿Disfrutas de ella? De hecho, sí, pues obviamente como todos tuvieron ese impacto como en los finales de los 90 cuando la red trajo SmackDown y Raw y uno ahí... El domingo era sagrado, el evento, y ahí estaba toda la tarde pegado viendo la lucha. Pues, y después llegáis el lunes, no sé, por el colegio, ¿cachai? Y salieron los álbumes, los chicos ahí cambiándose las láminas. Después se llegaron las cartas y así todo este... Igual yo después me desvinculé, por así decirlo, de este mundo porque me empezó a gustar más la música. Pues, sí, entonces ahí ya me fui por esa arista. Pues, entonces vendí las cartas. Igual me arrepiento un poco, no las vendí, las cambié por... Pero esta figura, no sé si cacharon alguna vez los Mage Knight, que eran una guasco, esta guasco como de rol con estos clics, culiados. Que se juegan en una mesita y como más estrategia, pero me duró poco. ¿Cuál rock en ahí está diciendo que bueno. Me duró poco y nada ese gustillo, pues entonces ahí perdí las cartas. Pues, y ahí se fue, ya fue como el último vestigio de la lucha libre, pues después... Lo retomé a años siguientes, ahí siguiendo como los shows de Max, ¿cachai? Que es como el vínculo más cercano actual que tengo con la lucha. De hecho, por ejemplo, el Narco Montaña o Guanchulo a veces usan las poleras de Rante, Aggressor también tiene su polera. Y yo también les compro merchandising cuando puedo, bueno, ¿cachai? Entonces buenísimo. Ahí la retroalimentación entre a la distancia siempre es constante. Buenísima esa retroalimentación del rock y la lucha libre, bueno, como no. Sí, pues como nos gusta a nosotros. Sí, que asociarse con otras disciplinas, porque siempre hay tu público también, pues. Sí. ¡Pobre! Pero que de repente me descolocan esas cosas. Bueno, hablando de lucha libre, el 6 de mayo a las 17 horas se presenta Superplex con los amigos de Wrestling Superstar, donde están los grandes luchadores chilenos. Y por supuesto viene el coleccionista de títulos, bueno, para los más que no conocen, cinturones. Austin Aries. Cinturones, podríamos decir, para algunos que no saben. No, pero son títulos. El coleccionista de títulos, Austin Aries, quien hoy es campeón de Impact o TNA. Y, oiga, y Austin Aries lo entrenó Eddie Charlie también. Yes. Sí, podríamos decirle que nos entrenó también. Bueno, Austin Aries iba a estar peleando contra Low Key, se supone, en la cartelera. Pero está confirmado para el 6 de mayo en Superplex. En Wrestling Superstar, que va a estar ahí en la Luxor Discoteca. Así que si estáis por acá, bueno, podéis ir a pegarte el pico para allá y van a estar. Bueno, y ahí está. Ahí está, Guanchulo va a estar. El ilustre. Creo que es campeón de alguna agrupación, no me acuerdo cuál. De Legión, ¿sí? Y ya sabe ya. Entonces, Austin Aries, el 6 de mayo, tratando también de revivir un poco la compañía, ya que tuvieron ahí problemas, el querido Hugo Sabino y tuvo unos problemas ahí para el año pasado y tuvo que cancelar. Canceló dos veces un tremendo evento que venía. Que lata. Venía Booker, tío Alberto del Río, venían. Sí, todo. Algo cacho. Tuvo que cancelarlo. Le tengo un evento también. Me le tiene un evento. De lucha. Ah, es verdad, gracias por acordarme. Que se viene. ¿Lo dice usted o lo digo yo? No, yo le doy el pase, porque siempre me gusta mencionar la hermosa ciudad de. ¿Qué ciudad? De Valparaíso. La hermosa ciudad de Valparaíso. Y por supuesto los amigos de Valparaíso Lucha Libre. Yes. ¿Tiene? ¿Por qué le pregunto si hay afiche? ¿Ah? ¿Tiene afiche ahí? No. Ay, me sé cómo lo mire mi gran computador. Ya, pero cuénteme. ¿Me escucha, amigo? Sí, se escucha. Valparaíso Lucha Libre, este día 28 de abril, desde las 16 horas en el Estadio Higgins, se presentará la nueva temporada de invierno. ¡La nueva temporada de invierno, amigo! El día 28 en el Estadio Higgins, 28 de abril, desde las 14, desde las 16 horas, bueno, Estadio Higgins, Valparaíso Lucha Libre, se viene la nueva temporada 2018, temporada de invierno. Buenísimo, temporada de invierno en el Estadio Higgins. Está para arriba, parece, ¿no? Para arribita, sí. Completo. A 10 minutos del rodoviario, amigo, pom pom pom. Buenísimo, entonces anótelo también porque Valparaíso Lucha Libre el 28 de abril. Yes. Prácticamente cerrando el mes de abril. De abril. Pero el mes de, podríamos decir que el mes del calor que queda todavía. Y justo para el invierno. Cuando sí, bueno, no es chiste. Sí. Oiga, y antes que le sigamos con Errante, se viene también el 27 de abril en. ¿Cómo se llama esto? Arabia Saudita. ¿Ah? Greatest Royal Rumble. De
Greatest. Ah, bueno, se sabe que el inglés es municipal. De escuela municipal, ¿no? Sí, numerado como todos, ¿no? Estamos sí. más cagados que la isla de los pájaros, pero no. No, no, todavía no hay educación ni gratuita ni así que. Ni la va a ver viva el lucro. Ni la va a ver tampoco, sí. Así que. Bueno, el podríamos decir que el más grandioso Royal Rumble va a estar en Arabia Saudita, donde ya también WWE está haciendo tryouts para exacto. algunos wrestler de ese lugar. Sí. Y va a ser el 27 de abril y no ha llegado alguna información, algunas informaciones oficiales de WWE no han llegado, pero lo estoy leyendo también algunas de internet, porque todavía no las he traducido ni publicado en la web. No, estamos súper bien. Pero sí, falta el... Y va a estar ahí en... hay 50 luchadores en una batalla real, ¿no? No sé qué iba a pasar ahí en ese... 50, sí, güey. Oiga, mucho. Y van a haber varios campeonatos en juego, que ya están las luchas titulares, y hay unos eventos como John Cena versus Triple H, Roman Reigns versus Brock Lesnar en jaula, y creo que los hermanos... los Brothers, que era Luke Harper con Eric Rowan, van a estar contra los Usos. Amigón. Y oye, pegarse el pique a Arabia Saudita, tremendo evento igual para los para la lucha libre. Y le faltó una, amigo. Sí, pues la, es que esa es ha sido polémica este combate, yo creo, porque es Rusev contra el Undertaker. El Undertaker volvió en, prácticamente en gloria y majestad en el WrestleMania pasado. Así como va y vuelve. Volvió. Ya, no, sí. Está que perdido con eso, no se retiraba. Prácticamente está como las bandas clásicas, que sí, como la gira de retiro. Como Judas Priest, sí. Claro. ¿Cuál es que, o cuál Kiss, que era? O Scorpions. Scorpions. Esa fue la gran también, estafa. Sí. Que se retiraba y sí. No, volvieron. Bueno, incluso. Bueno, por lo menos Judas dijo, no, nos retiramos de los grandes eventos. Claro, y además, ya, es más sutil, poco pero músico. Como, también sí. El, pero, de hecho, bueno. No More Tours también fue bien polémico. Yo creo que tú como músico, yo creo, nunca les va a aburrir de tocar. No, es... Puta, es como yo igual si va a sonar feo, tocando, es como sí, la actuar en vivo es como igual es como cocaína, sí, la mente, lo necesitáis, bueno, esa más que eso también. Sí, drogas durísimas, más eso. Cocaína para el alma, no sé. Sí. Pero yo cacho que bueno, el desgaste también, pues si uno a veces en una tocata queda así como ya no quiero más guerra, imagínate un trecho enorme de meses, años que están girando históricas. Pero al final va a ser con... Sí. Bueno, y al final, sí, ¿no? Volvió Rusev. Se supone que habían bajado a Rusev de la lucha de Undertaker y vuelve Rusev porque al parecer hubo un mal, supuestamente lo que cuentan los kawines, de que Rusev había puesto un comentario o lo habían entrevistado y supuestamente él dijo que le iba a patear el viejo trasero al Undertaker. Y creo que como que no le gustó. La provocativa. Pero como que no le gustó que dijera, que insultara a la gran leyenda. Ah, claro. Supuestamente. Y lo bajaron y pusieron a Jericho. Incluso la señora de... la esposa del Undertaker, Michelle McCool, escribió así como... oye, ¿por qué dijo eso? ¿Y por qué era con esa? Y al final no fue en contra de Rusev, sino que fue en contra del periodista que por ahí lo tenía guardado. No. Fue en contra del periodista que puso eso intencionalmente. Ah. Porque parece que no fue lo que dijo Rusev, sino que lo puso el periodista. Así el como clásico amarillo. Sí. ¿Sabes lo que dijo Rusev? ¿Sabes lo que dijo Rusev? Me los bajé a todos, hijo de algo así. Eso es. Y bueno, y finalmente vuelve Rusev contra el Undertaker en un combate en Ataúd. Un casket match. Sí, que también va a estar ese evento. A ver si ahora sí lo transmití. ¿No? Sí, podría ser transmitido o comentado en las redes sociales, ya sea en Dominación o Rock and Wrestling. Va a estar bueno ese evento y llamativo para ver qué es lo que sucede. Después se viene Backlash y algunas otras cositas más. Me muero. Música de tos. Sí, música de tos. Música de farmacia. De farmacia, por favor. Oye, y Juan Logan estaba poniendo ahí. Les quería recordar el 27 de abril. ¿Quién? Juan Logan. No, faltó. Ah, te quiero, ¿cómo era? Oye, Cata. La vecina de que denunciárselo. Oye, Cata Catita dice: pone corazón, un monito con corazón. ¿Quién será? Cata Catita, ¿sí? Ah, ¿Quién? Mi bolola. Ah. No, bueno, eso, gracias. No, bueno, mándale saludos porque lo dejó venir
hoy día jueves a las 14 horas. No surgen esas dinámicas de pareja tradicional de celo y estupideces. Así, exacto. Música de amor. Esa música es como trágica, igual. No, y es lo mejor ahora. ¿Ok? Espera, esa entonación de esa flauta dulce. Sí. Estaba media amarga la flauta, estaba. Estaba encañado ese tipo tocando ahí. Ahí ya se había hundido el Titanic. Sí. Bueno, siguiendo con Errante, siempre acá hacemos. Hay un programa que se llama El Especial del Oso. No sé si lo hayas escuchado. Me suena así. Yo creo que el oso sí, pero no sé. Sí, él como personaje más que la sección. Mentiroso. Como leyenda de la radiofonía nacional. Nacional. ¿Y? Él hace preguntas difíciles a veces, pero no sé si las querrá hacer hoy día. Claro que pero sí. Pero yo siempre me cuelgo de una. ¿La quieres hacer, amigo? ¿No? No. Ah, ya. No quiere hacer la pregunta, pero hay una pregunta que siempre queremos hacer a las bandas. Uh-huh. Y bueno, y tú que tienes también un recorrido más o menos interesante dentro de la música chilena, es saber tu opinión y si conoces la ley del 20% y tu opinión acerca de esta famosa ley. Mira, a ver, ¿por dónde parto? Bueno, yo creo que el 20% ya, si bien es un porcentaje súper ínfimo dentro de la parrilla, eso no te asegura nada, encuentro yo a las propuestas más pequeñas, pues, porque obviamente los conglomerados igual tienen su negocio, por así decirlo, con un rostro más radio escucha, o bandas más influyentes, o solistas, o lo que esté pegando hoy en día, porque igual estoy un poco desconectado de qué es lo que es más contingente y qué no, po. Pero ahí sí hay ciertas tendencias que uno cacha más o menos para dónde va la micro y obviamente uno sabe que ese 20% va a abarcar esa propuesta. O sea, es un poco ingenuo pensar que, no sé, pues Errante va a sonar en una 24/7 en algún conglomerado gigante. Sí. O sea, igual hay una labor de gestión que uno tiene que trabajar para llegar a eso. A esos sitios. O sea, el que piensa que por el 20% lo van a tocar es un vil iluso. Hay que trabajar para llegar a ese 20% y hacerse un espacio ahí, pues, y darse cabida. O sea, no me quita el sueño, en realidad, para serte honesto. Yo voy a seguir trabajando como en mi esquina, ¿cachai? Pero no sé, si yo llegara a ser parte de esas bandas que están rotando ahí constantemente, yo feliz, ¿cachai? O sea, sí. Tampoco soy esa gente como, es que nosotros no sonamos en la radio. Estoy como alegando. No, para nada, porque al final todo ese tiempo que perdí en alegar, mejor inviértelo en que tu propuesta se vea. Sí, oye, pero igual es como difícil, no sé si la palabra, pero como por lo menos un malestar para mí de alguna manera. Uh-huh. Saber, por ejemplo, ustedes, lo que te decía de que ustedes han hecho un trabajo muy constante y bien trabajado y de alguna manera que los supuestos medios que deberían ser más o los más grandes, que no los tomen en cuenta de alguna manera. Ah, no, de más, pues imagínate, igual uno como banda que y la frustración que surge en ese sentido, y obviamente hartos declinan en esa labor, pues, o se dedican a ser netamente más underground que invertir energía en esta visualización, pues. De hecho, nos ha pasado que a nivel de prensa, cuando tenemos entrevistas, como hoy es como la banda que conocen de Rancagua, weón, hay caleta de bandas en Rancagua. Y bandas que giran a nivel internacional, ¿cachai? Pero ya son de otro estándar, no sé, pues black metal, death metal, que se mueven en otros códigos, por así decirlo. Pero igual a mí no me gusta mucho que se diga que es como la banda que conocen. Obviamente es la única que ven porque nos damos la paja de andar ahí mandando moviéndose. El comunicado, moviéndose, ¿cachai? Pero hay bandas que funcionan dentro de otros márgenes, o sea que tampoco es desmerecedor, porque bueno, es su forma de trabajar nomás. Uno no se puede meter en la idiosincrasia de cada banda. O sea, bueno, en lo personal, por mí, ojalá todos tuvieran la misma visualización que hemos logrado nosotros, pero para eso hay que mejorar la interna y echarle para adelante e invertir su tiempo en esa logística. O sea, no todo es creación, pues. Igual hay gente que se va como en la hippie, como la música, el arte, qué sé yo. No andes, pero claro, o no, yo cacho que a veces es una excusa floja para decir que no hacer la pega como corresponde. Pero no son todos los... Sí, no quiero generalizar, o sea, igual sería súper irresponsable de mi parte que yo, moviéndome en una escena así, andar diciendo, no, todos los underground son pajeros. No, pues, bueno, o sea, cada uno funciona a su ritmo nomás. Hay de todo, ¿no? Hay de todo y para todos. Sí, bueno, hay de todo en la viña de Dios. De Dios.
Oye, sí, es difícil ese tema en todo caso para algunas bandas, pero como digo e insisto, ustedes han hecho un buen trabajo dentro de lo que es difusión. Igual es difícil que muchas veces se vea reflejado eso en la sí, grande, y también hay otro factor importante que a lo mejor no muchos nombran, también surge la influencia, ¿cachai? El amigo de, ¿cachai? Sí, entonces bueno. Nosotros, yo siempre he dicho, es raro que, eso, aquí no pasa. No, qué raro en Chile. No sé, no. Estoy puro divariando. Si hasta el presidente puso el hermano ahí. De claro, cáchate, pasa hasta las mejores familias. No, resulta bueno, no sé si mejores, pero... No sé, ¿para qué vamos a entrar eso? Pero pasa, pues, mucho que anda, por ejemplo, yo he visto así como que ciertos sitios le dan cabida a ciertas bandas y hay uno que hay en la bandeja spam, no sé, anda sí. A saber tú. Como que llegó a un correo de rante del... Claro, delete. Buena. No, pero tampoco me pierdo ya mucho la cabeza. Igual hay ratos que decís, ya, la chucha, no voy a hacer más esto. Pero después decís, llegan otra instancia que dice, ya démosle, ¿cachai? Y como digo, se cierra la puerta, pero se abre la. Claro, exactamente. Porque al final, nosotros no hemos, por lo menos tengo la conciencia tranquila de que nosotros no hemos llegado a algún lugar por ser amigos de alguien. Eso sí, obviamente, de ciertas personas, ¿cachai? Como el caso del Billy, lo hemos hecho amigos en el camino, que es una cosa muy distinta, pues, pero es una weá que se cultiva, no es como llegar el, oye, tengo una banda, y esa cosa ahí como detrás de cuatro paredes y entre ciertas personas nomás, que surgen diversos ámbitos de la vida. Entonces, por lo menos esa es nuestra constante, donde trabajar y que el resultado vaya dándose de forma orgánica. Al final, cuando uno hace el trabajo bien y siempre trabaja con el esfuerzo, llegan los... Sale a flote de una otra forma. De vuelta llegan solas las recompensas, de alguna manera. Exactamente. Así que, gracias por ese beso. No sé, ¿quién habrá sido? Alguien en el Facebook Live. Bueno, sigamos escuchando a Errante. No sé, ¿qué hora es? Hoy lo ha pasado volando. Pero no, nos queda todavía. Pero escuchemos y veamos el video que nos queda. ¿Cuál era? Entre la razón y el afecto. De hecho, está recién estrenado. Este lunes recién salió. Está en nuestro fanpage. Está en YouTube también. Errante ahí en Facebook. Está esta sesión en vivo. ¿De la misma sesión? Exactamente. De estos dos temas, este fue el estreno más reciente. Y este lo hicimos ya con más bombo y platillo, con la planación. Y Red Exodia nos ha ayudado a difundir. Buenísimo. Ahí. ¡Cachín! El canje. Sí, pues, saludos al líder. y adquirió esta connotación más mediática. Pues el otro igual, obviamente, le hicimos la difusión de rigor, pero este viene con el plus que ya como que presenta en sociedad la alianza con Red Exodia este año. Oye, antes que los presenté me acordé de algo del Billy que había puesto ahí, que le habían robado unas cosas. Sí. Así que saludos. Saludos a Billy y desde ya puta, el apoyo de Ranta ahí, si es que necesita armar algún evento, alguna Exodia Ton, no sé, qué sé yo, algo que surja, que nos contacte nomás. Música de Teletón, yo creo que sí, porque... Sí, un nuevo cómputo, alguna cosa. Así que saludos al Billy, a todos los que la pasaron mal ahí con el momento de... Sí, pues igual es harto esfuerzo detrás de todas estas cosas. Todas esas cosas que... Ah, encima la media pega que hace el Billy, bueno, exacto. Y toda la gente que hay ahí, yo creo. Pero bueno, ya que, como siempre dicen, el show debe continuar. Así y es. Por supuesto, presente el tema y vamos a escuchar a Errante aquí en Entre. Bueno, los dejo con Entre la razón y el afecto, que también es parte de nuestro Split 2017. Le insisto, búsquelo en Spotify. Si no lo han escuchado, búsquelo en YouTube. Adquieran su copia o donde quieran, reproduzcanlo y vivan este viaje sonoro que va a quedar a continuación en el siguiente video.
Y así, pues como íbamos hablando, nos pasa lo los habituados y los amiguitos. Sí, bueno, pero hay que seguirle dando. Aquí, ¿no?, en Dominación y Rock and Roll no existe eso. ¡Vale, como, el hueveo! Sí, bueno, ya, pues señora, déjese. Bueno, y aquí estamos como siempre, aquí todos bienvenidos a rockandwrestling.com, a dominación.cl y de paso también a El Especial del Oso, ¿no, amigón? Claro, es que está claro, cansado, claro, ya, claro, está, claro, está haciendo programa del día martes. Ah, ya está. Entonces, se entiende aquí el delay de los controles. Trae lolitas para acá, que diga, duerma acá, trabaja acá. Falta que sea el conserje de acá del edificio. Más rato. Creo que había un evento de eso, parece acá. Pero bueno, ya, oye, ya escuchamos ahí y vimos también a Errante con y de fondo lo seguimos viendo en el video. Tremendo video. Y oye, lo que me llama la atención es también la vestimenta también. Ah, sí, pues hemos tenido una mutación desde Punto de Quiebre, pues. De hecho partimos con la... Nos conocimos nosotros con las camisas oscuras. Nosotros de camisas negras antes. Después nuevos colores en el lienzo, que fue el EP. Como es una estética más, el disco en sí es un arte blanco. Quisimos adquirir esta estética más luminosa, y de hecho para un poco sacarnos como la chapa. Yo soy de que... Darks. No soy Darks. A ver cómo era. Yo soy Darks. Claro, sacarse la chapa de que, oh, que el negro, el rock, el metal y la buena encima, que yo el pelo largo. Entonces como que generáis todo un anticuerpo, sí, para la gente que no está familiarizada con este tipo de música. Igual ahora, el año pasado, como que hemos tocado más en festivales más grandes, ¿cachai? Pero no ligados netamente así como el rock y metal, pues. Entonces, como son de carácter más transversal, uh-huh, es importante reflejar una propuesta más transversal, pues. O sea, tampoco Errante, yo siempre digo, no, que no predica a los conversos. O sea, si bien agradecemos a la gente que nos ha seguido durante el tiempo, es importante que se integren nuevas personas a la propuesta que hacemos. De hecho, los que nos han escuchado nuestra discografía saben que vamos quemando etapas de esa forma. Pues en lo visual queremos también ir reflejando eso ahora que trabajamos como este aspecto, uh-huh, más serio. De hecho, también se vienen ahí más propuestas en ese sentido, que van a ir enriqueciendo de a poco lo que es la experiencia en vivo. Porque si bien ya hay una gama infinita de bandas que tocan todos los fines de semana, tienes que tener algo que te diferencie, pues. Y ahí, sí, ya con las camisas uno, sí, va, bueno, a tener, bueno, un cierto rango. Eso es lo que te decía, que me llamaba la atención, porque también se ve que se preocupan también de la vestimenta. Sí, pues, general, generar identidad, pues. Realmente se sube alguno y con la polera de Iron Man. Sí, pues, no es la, no es la idea. ¿Está viendo banda tributo? ¿Qué? Oh, oh, quedan 10 minutos, oye, pasó volando el tiempo. ¿Sí? Primera vez que pasa esta. No, sí, después la otra banda van a decir, oye, sí, no. No, oye, bueno, ya que nos queda poco tiempo, les voy a recordar que ingresen a rockandwrestling.com porque tenemos noticias al por mayor y todavía tengo como 30.000 correos por responder y subir. Así que se viene las noches latinas, donde va a estar Los Cuervos del Sur. Atentos con Los Cuervos del Sur en dominación.cl, We Are The Grand y los BBS o los Bebés Paranoicos van a estar en el ciclo de las Noches Latinas, que esto es para Noches Latinas, el primer evento es desde el 26 de mayo, 16 de junio y por ahí el 4 de agosto. Atentos que vamos a estar conversando también con Los Cuervos del Sur por ahí, así que atentos. Un músico que estuvo acá en Dominación, Vole, lanzó ya a la venta en físico el disco Fuego y Sangre. ¿Se acuerdan, amigo, quién estuvo por acá? Y ya está en la tienda nacional para que lo vayan a comprar el disco físico. Como siempre que recordamos, el disco físico hoy en día ya es de colección, prácticamente. Sí. Todo es digital, así que... Y se viene también la Comic Ink Tattoo Convention en el Centro Cultural Estación Mapocho, el sábado 23 y domingo 24 de junio. A ver si vamos para allá este año también. Y si es que nos hacemos unos tatuajes ahí en vivo, en una de esas, sería entretenido. Bueno. Y para conmemorar, como siempre, amigón, los 40 años de La Cueca Sola, se va a lanzar El Baile de los Cisnes, el documental reconstruyendo la memoria desde los sobrevivientes de la dictadura. Como dijo un político chanta por ahí, que no, eran terroristas con aguinaldo político y la con... Ya, oye, para no manchar esto, el 40 años de La Cueca Sola, El Baile de los Cisnes como documental,
También está en rockandwrestling.com y se está haciendo un pequeño crowdfunding, como le llaman también, me acordé por algo, idea.me, para que lo encuentren y puedan colaborar con este documental que se viene, El baile de los cisnes. A ver si estamos comentando también de ello en algún otro enter o por ahí en dominación.cl o rockandwrestling.com. Bueno, se nos pasó el tiempo volando y como pasó el tiempo volando, quiero agradecerte, Jebus. Gracias a usted por estar acá, por venir con tu música y bueno, esa energía que siempre hemos visto, ya sea en vivo o también en los comunicados, como te decía, y toda la historia de Errante a través de los años. Gracias a ustedes años. Que se dan el tiempo de responder esa infinidad de correos y acoger todas las propuestas que llegan a esta instancia. O sea, así no es menor también, siempre uno, ya la banda, pero también hay que agradecer a los personajes que hacen que se difundan todas las propuestas, pues. No es menor tampoco la inversión de tiempo y energía que requiere estar en un medio como este. Muchas gracias por estar acá. Te dejo la cámara para que envíe un saludo, si quieres a la polola, si quieres a quien quiera. Y bueno, al resto de los integrantes también, que sí, pues, para que no se sientan mal, para decirle así con... No, para fuiste nada. Solo nomás. No, de hecho esto se está conversado, así que igual le mando un saludo a Repo y Gustavo, que no pudieron asistir en esta ocasión. Y bueno, y comunicar dos instancias que me quedan ya en el tintero, que una de ellas es que paralelo a mi labor con Errante estoy trabajando en un blog hoy en día que está enfocado en la difusión de bandas de la sexta región y hacer de a poco un nexo entre las bandas nacionales y generar esta retroalimentación, pues. Y ahí los invito a seguir a Epifanía Subterránea en Instagram y en Facebook, que ahí estamos publicando reseñas. De hecho, el lunes se vino una reseña de una banda de Bariloche, Come Culebras, que ahí estuvimos con ellos tocando el 7 de abril en Rancagua, y ahí vamos a estar, cubrimos todo tipo de eventos. Estamos ahí de a poco armando una parrilla bien interesante de banda, viene con un enfoque regionalista, pero de ahí vamos a ir expandiendo. ¿Qué cortina es más buena, güey? No, si está aquí al hombre. Está en llamas. Está preparado. Sí, la cagó. Y ahí los invito entonces a seguir Epifanía Subterránea y estar al tanto de estas novedades, que también es una pequeña vitrina que queremos hacer para unirla a las bandas chilenas, nacionales, internacionales, etcétera. Y también por la parte de Errante, que es lo que me convoca hoy día, a finales de junio vamos a estrenar un micro documental que va a estar retratando un poco, si bien parte de nuestra carrera, el proceso que ha llevado, el aprendizaje de cómo nos hemos ido presentando, todo lo que hemos hablado hoy día en el programa, pues, por así decirlo, está condensado en un micro documental. Documental también buenísimo. Dirigido por Rofa Undes, así que ahí atento a nuestras redes. Por David Lynch. Ah, por Rofa Undes, sí, te imaginas. Oye, bueno, ya saben ya, no sé si acá me puedo poner la cámara de acá o no, amigo. Yo se lo pongo. Igual se alcanza a ver ahí, pero ahí se, yo creo que se alcanza. Mal menos. Vaya. Ahí se ve. Es que veo unas líneas. No, ah, no, no. Es el Instagram de Errante Banda, para que se una y participe por en la historia. Ahí, para que lo vea. Ya, ahí. Sí, me marea con esa cámara. Ya, bueno. Y ahí ya sabe, ya entonces, Errante en rockandwrestling.com y por supuesto en todas partes, para que esté atento a lo que se viene con Errante. Tremenda historia, tremenda energía y fuerza. Y saludo a los muchachos de la banda. Y bueno, si veía el Billy antes que lo vea yo, salúdalo también. Dale. Y pero no, por favor. Y bueno, nos despedimos con un tema que suene de fondo, para que nos vayamos desarmándonos para allá. ¿Sí? ¿No es el que queda por ahí? La tristeza del hombre común. ¿Sí? En estudio. Sí, pues, estudio, la tristeza del hombre común. Para que nos vayamos más tristes de lo que estamos por cerrar este programa. Bueno, Cristian Blas quien les habla, ya saben ya, rockandwrestling.com, dominación.cl, en los controles la leyenda otaku Álvaro Morán, y por supuesto Errante, en vivo y en directo, y escuchamos La tristeza del hombre común. Esto fue Enter en dominación.cl. Dominación.cl.